Y cambiando de tema, Memo Martán, a ver, arráncate con algo gato para entrar en calor. Ay, cómo no, que venga un arañazo. Pues bueno, porque cuando termine la academia ya anunció Televisión Azteca que tendrá un programa de imitadores que se va a llamar Mi Nombre Es, donde tres jueces van a seleccionar, bueno, quienes imitan mejor. Y bueno, pues de inmediato, cuando se dio a conocer esta noticia, además TV Azteca se atrevió a decir que los que ganen en este programa podrían obtener millones de pesos en premios. Ahí está Roberto Romagnoli. Ahí está Roberto Romagnoli, porque inmediatamente se empezó a especular, Horacio, que en la oficina de Roberto Romagnoli se había citado a Verónica Castro, que podía formar parte de este programa, y que estaría firmando un contrato con TV Azteca por 3 millones de dólares. Cosa que de inmediato Verónica Castro desmintió a través de Twitter diciendo que esto era falso, que a ella nadie le había llamado y que le parecía muy peligroso que estuvieran especulando no solamente en Twitter con esta cantidad y en otras redes sociales, sino también en programas de radio espectáculos donde estaban ya dando por hecho que había firmado y que había firmado por esta cantidad de dinero. Oye, y fíjate que ahora la tendencia, las televisoras se ponen de acuerdo. Sí. Televisa va a sacar un programa similar con Angélica Vale y Pierangelo, también de imitadores o de imitaciones. ¿Qué hora es la tendencia? También en Europa hay programas similares, pero ¿por qué se ponen de acuerdo las televisoras? Pues más bien como que se roban lo mismo, ¿no? Las televisoras. Yo creo que se ponen de acuerdo, ¿no? Mira, también puede ser que se pongan de acuerdo o que se filtre la información, porque la gente va y viene de cada televisora y de repente, como tampoco tienen lealtad con sus productores, con su equipo, pues tampoco hay que guardarle lealtad a una empresa, ¿no? Yo creo que es un poco lo que sucede, que se roban las ideas. Lo que sí, por favor, ya no vuelvan a hacer la academia, en serio. Cómprense. Sí, por favor. ¿Tú crees que no la van a volver a hacer? No, la academia ya no. Les fue tan mal, también. Les fue tan mal este año que quién sabe. Bueno, les ha ido muy mal varias veces y la siguen haciendo. Se está especulando que este domingo fue el peor rating que ha tenido en todas las academias este domingo pasado. Ahora hay una cosa, lo que ocurre es que en la edición pasada de la Nacademia, ellos competían con Décadas, que era una porquería. Una porquería, sí. Claro. Pero Décadas, sí. Décadas, ahí llevan en el rating, no crean que tampoco la academia arrasaba, pero la academia costaba un peso hacerla, un peso. Es más, les pagaban los alumnos casi a TV Azteca por estar ahí en la academia. Y Décadas costaba un dineral. Sí. Entonces, fue un gran negocio para Azteca. No es únicamente el rating. Pero bueno, a ver, Paula.